Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. Bueno, yo en esta ocasión me encuentro en Giro Motor en la 33. Esto queda al frente de la estación Exposiciones del Metro de Medellín. Entonces, en esta oportunidad voy a presentar la Aero Ignitor, una motocicleta de que ha dado mucho de qué hablar. Entonces, vamos a conocerla detalladamente, qué nos ofrecen. Aquí encontramos con dos modelos, la versión 2019 y nos encontramos con la modelo 2020, pero entonces, bueno, aquí nos encontramos con los asesores comerciales, que ellos nos darán una mejor explicación sobre esto. Dar las explicaciones sobre la motocicleta. Entonces, adelante, les cuéntanos más sobre la motocicleta. Muy buenas tardes, nos encontramos en un concesionario de Giro Motocicletas en la estación Exposiciones. La Ignitor 125 es una motocicleta que se lanzó el año pasado justamente en la Feria de las Dos Ruedas, en la cual ganó premio por ser la 125 más potente del segmento. Cabe resaltar que cuenta con 4 años de garantía o 50.000 kilómetros. Tiene una cuestión muy interesante, que es el sistema llamado I3S, que es un sistema desarrollado por la BMW. ¿En qué consta? Este es el switchcito del sistema. Lo activamos. En este momento encuentro la moto en marcha. Cuando llego al semáforo la pongo en neutra con el sistema activado. La moto a los 5 segundos exactos detecta que dejó la marcha y se apaga sola con el fin de ahorrar combustible. Un semáforo dura alrededor de 60 segundos, estás ahorrando 55 segundos por semáforo. Es un sistema muy necesario porque ¿cuántos semáforos vas a coger en una semana, en un mes, en un año? Listo, paso el semáforo a verde y le quiero dar la orden de que marche. No tiene necesidad del start ni del ecran. Nada más con el clutch la motocicleta vuelve a encender. Con este sistema ahorra de un 10 a un 15% del combustible. Es una moto que tiene una autonomía de 160 a 180 kilómetros por galón. Con este nuevo sistema I3S te puede estar dando hasta 240 kilómetros por galón. Es una motocicleta que cuenta con 11.1 caballos de fuerza y con un torque de 10.1. Cuando el torque y la potencia de la motocicleta están tan bien nivelados, es que la motocicleta tiene muy buen rendimiento tanto en subida como en velocidad final. Entonces, bueno, Alexis, sé que de esta motocicleta se encuentran en dos versiones, la versión modelo 2019 y la versión modelo 2020. Cuéntanos de la modelo 2020, ¿qué nos trae? Listo, mira, la diferencia de la modelo 2019 a la 2020, ¿cuál es? La modelo 2019 viene con la calcomanía y con slider tipo mariposa. Por este lado podemos observar que la modelo 2020 viene con slider tipo aguja y con la calcomanía en alto relieve. Listo, las dimensiones: la llanta trasera es de 90-90 rin 18 y la llanta delantera es de 90-100 rin 18 también. Rines en aspa, se puede poner sellomatic. La llanta delantera cuenta con freno disco con orificios para generar refrigerado. Y en la llanta trasera ya es freno de tambor. Cuenta con tablero digital y análogo. En esta parte podemos ver que apareció una llavecita. Mírala acá, es el indicador de servicio. La moto misma tiene la tecnología de indicarnos cuando necesita una revisión, ya que la motocicleta cuenta con 25 revisiones en sus 4 años de garantía o 50.000 kilómetros. ¿Garantía en qué? Chasis, motor, parte eléctrica y también pintura. Garantía que no la dan en ninguna marca más. En el tablero digital podemos apreciar medidor de combustible, sensor de neutra y la medición de kilómetros por hora también de revoluciones. Esta moto cuenta con 7.500 revoluciones, ya que no necesitas enviarle un acelerón muy a fondo para que la moto te desfogue la velocidad final.
En la versión anterior encontramos que el motor era acostado, que quiere decir motor FE. Ya en esta motocicleta encontramos que el cilindro va en la parte de arriba. Adicional a ello podemos observar que el capuchón de la bujía es rojo, que quiere decir que es térmico. Esta motocicleta puede tener el motor completamente sumergido en agua y va a seguir funcionando correctamente. Con el capuchón tradicional, nada más lavando la motocicleta o con agua de lluvia, la motocicleta no te vuelve a prender hasta que no le seques el capuchón de la bujía y la bujía. Cabe resaltar que es una motocicleta que trae el sillín doble nivel y antideslizante para comodidad de parrillero y conductor. Adicional a ello, contamos con un protector deportivo para la llanta trasera. Adicional a ello, podemos resaltar de que la motocicleta en sus aspas trae un leve quiebre, no es totalmente recta como la aspa tradicional. ¿Para qué este leve quiebre? Cuando la motocicleta se vaya a un hueco, con este leve quiebre va a absorber un 80% del golpe. Es decir, la suspensión va a sufrir solo un 20%. Entonces es un punto a favor más a la motocicleta. Cabe resaltar también que es una motocicleta que cuenta con una capacidad de 2.8 galones en su tanque. También viene con una tecnología de avión. ¿Qué quiere decir? Hasta que la llave de la gasolina no esté presionada allí, no nos va a soltar la llave. Mira lo que si lo trato de hacer, moviendo la llave, la motocicleta no me va a soltar la llave en ningún momento. Nada más con presión, ahí sí va a soltar la llave de la motocicleta. Muchísimas gracias, mi nombre es Alexis Betancourt, de Motocicleta Giro Exposiciones. Entonces, bueno, señores, quedan pues todos cordialmente invitados acá a Giro Motors, al frente de la estación de exposiciones. Esto es en la avenida 33, en la ciudad de Medellín. Entonces, venga para que aquí Alexis tenga el gusto, el placer de atenderlos. Entonces quedan totalmente invitados. Espero pues que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de un próximo y nuevo contenido.